Bienvenidos a una edición más de Camino a la Rider, la 14. Ya salvamos a de 12 más 1. La 14 y una vez más en el restaurante José Luis en el Estudiantes. En el Estudiante, un restaurante genial que les recomiendo y que nosotros, como siempre, vamos a degustar y vamos a enseñarles lo bien que se come aquí, unos pinchitos tradicionales de la cocina de Madrid. Me acompañan esta vez 4 personas. Cada vez somos más e incluso cabemos en la cámara. Es una cosa sorprendente. 2 aquí físicamente y 2 más allá del mar en Las Palmas, como siempre. Les voy a presentar los más cercanos a mí. Javier de Arbizu, ¿qué tal estás, amigo? Hola, ¿qué tal, Mariano? Estamos un poco mal colocados para saludarnos, pero es todo practicar. Y José Manuel Rodríguez, ¿qué tal estás? Pues francamente bien. Sí, yo creo que también. Y al otro lado del mar, pero muy allá, nevando sorprendentemente en Las Palmas de Gran Canaria, están mis amigos Octavio Rodríguez y Chicho Morales. Chicho Morales y Octavio Rodríguez. No sé a quién le toca. ¿Cómo vais? Octavio. Vale. Pues muy bien. Como bien dices, con la cumbre nevada. Sí. Pasando un frío impresionante, cosa bastante rara en las islas. Y nada, llevándolo como podemos. O sea, no hay otra. Bueno. ¿Y tú, Chicho, qué tal lo llevas? Con la chimenea encendida, o sea, bastante frío, genial, buenas tardes, buenas noches a todos, muy bien, la verdad es que disfrutando de estos días blancos, estamos muy cerca de la nieve, más o menos uno no llega a 30 kilómetros hacia arriba, nunca mejor dicho, estamos a unos 300 metros sobre el nivel del mar, ahora mismo donde estoy yo, pues estamos hablando de unos 1.300 aproximadamente. ¿Cómo te proteges la cabeza? Espérate, yo tengo estado protegido, mira, muy sencillo, ¿vale? Así, ya que estamos en carnavales, me puedo ir así. Ya estás. No en Noruega, pero sí, pero no, es verdad no. Que hay que protegerse. Voy con mi visera todos los días a trabajar. Octavio, ¿puedes especificar cuántos grados es frío en Canarias? Para nosotros, a nivel de costa, ahora estamos a 12 grados. Bueno, a nivel de costa, con sensación térmica aproximadamente unos 5 grados. Por la humedad. Bueno, sí, ya por la humedad. El frío, efectivamente. Eso es frío, sí. Las cumbres, para que nieve, pues está por debajo de cero, están a 2, 3 grados bajo cero. Sí. Claro, imagínate con la humedad. Entonces, pues bueno, sí. Ayer salieron imágenes en Lanzarote nevando. Lanzarote está a nivel del mar, se puede decir, lo que es la zona, tampoco hay mucha altura, de la zona de las islas más planas, se puede decir, más bajitas. Sí. Entonces imagínate cómo lo estamos pasando de bien. Bueno, por darte un dato, hoy no ha jugado nadie en el Corsi. Nadie, es que es verdad, en Bandama creo entendido igual. Alguien estará jugando al golf en alguna parte del mundo, ¿no? Y este fin de semana juegan al golf y os quedasteis con ganas de hablar en el programa de Sport and Golf en el 99, que el 100 tendremos que llamar a un pirotécnico chino o algo, y hablar de lo que iba a pasar este fin de semana. ¿Os apetece hablar de ello? Vale, perfecto, no hay problema. Vale, genial. Te he pillado, porque no tienes la chuleta. Ah, tenía una chuleta y me he pillado. Algo vi. Bueno, venga, tirar con ello. Bueno, pues yo creo que podemos hablar tanto del European Tour como hablar del PGA y lo que pasó en Torrey Pines, en este caso en Farmers Insurance, donde se esperaba mucho más de John Rahm. Jugó fenomenal los dos primeros días, pero después mira por dónde fue, que terminó haciendo un 77. Pero la gran final estuvo al final, nunca mejor dicho, redondeando Jason Day, Alex Noren y Ryan Palmer, donde jugaron ellos tres, empezaron en lo que es el playoff. Ryan Palmer fue eliminado en el primer hoyo, haciendo, imagínate, primer hoyo, pues hizo el par y fue, vamos, eliminado, porque hicieron verde tanto Jason Day como Alex Noren. Y a partir de ahí fue una carrera pletórica de 6 hoyos. Al quinto hoyo dijeron, hasta aquí llegamos porque no hay luz. Desde el momento que sabes que hay un jugador que diga no veo, se suspende. Tienen que esperar al día siguiente. Pues así fue a las 8:05, a las 8 de la mañana en el tee del 1. Pues buenas salidas los dos, buena salida de Alex Noren. Alex salía primero y mandó la bola al agua. Ahí ya pues tenía las puertas abiertas y Jason Day hizo, aseguró muchísimo el golpe, dio un tercer golpe muy bueno. Un segundo golpe sin ir al green, un tercer golpe la dejó, pues, dada, se puede decir, a medio metro de bandera. Sí, acabó con birdie.
Y acabó con Verdi. Exactamente. Y la verdad es que no había ganado nada desde el Players. Muy merecido la victoria de Jason Day, que ha subido al top 10 mundial. Sin embargo, después te ves cosas curiosas como lo que dice, y lo leo textualmente, que sale en una revista digital, y lo que pone, y me gustó mucho la nobleza, como lo dijo, en este caso estamos hablando de John Rahm, lo que dice cuando terminó el torneo, ¿no? Un poco como que la presión del número uno, nadie se lo había explicado. O sea, eso no se, estudia. Y claro, pone así, dice, es algo para lo que no estaba preparado, sobre el número uno, la presión y lo que lo rodea en la competición. Perdona, José, dime. Que digo que nadie se lo puede explicar lo que es la presión del número uno, porque para nadie hay que llegar allí. Nadie. Espérate que te lo vamos claro. a explicar un poco más. Sí. Yo creo que ahí mejor, ¿no? Sí, puede ser. Sí, seguro. Sí, mejor. Es verdad, nadie está preparado. Y claro, los medios de prensa también presionan mucho en ese sentido. Porque siempre va a estar la prensa ahí dando mucha caña. El número uno, quiero esto, tal, se espera más, vamos a por él, tal, en todos los deportes. Yo creo que daban por hecho que lo iba a conseguir. Estaba todo el mundo convencido. Sí, ya estábamos. Pero es que después de la segunda jornada, que hizo un 66, se puso arriba, pues todo el mundo esperaba algo bestial. Vamos, vamos a tener un fin de semana de John Rahm. Pues no fue así. Fíjate que al final creo que esto va a ser un pequeño detalle. Con la mentalidad que tiene, esto lo va a superar. Sí, seguro. Esto es experiencia. Seguro. Experiencia, y tiene tiempo ahora para tomárselo con calma, pero llegará. Lo hemos dicho un montón, muchas veces, que no tiene sino 21 años. No, o sea, que 23. 23, ya. 23. 23 años. Sí. Sí, no, es que es así. La verdad es que lo hizo bastante bien. Fíjate el detalle que el jueves y el viernes, las cámaras seguían a John Rahm y a Tiger Woods. Que ese para mí es el que realmente... El sábado dejaron ya con la tarjeta que no estaba siendo buena a John Rahm, y el domingo se olvidaron de John Rahm, normal. Después de hacer 4 bogeys consecutivos en la primera vuelta, es normal. Y siguieron tanto a la cabeza como a Tiger Woods. Que oye, genial, papel de Tiger. Oye, no lo hizo mal, para nada. ¿Por qué no hablamos un poquito más de Tiger? Hablamos un poquito más de la Ryder. Hablamos un poquito más de John Rahm. Hablamos un poquito más de Matsuyama y de Miyazaki. Que el otro día lo confundía, pero ya me lo he aprendido. Porque estos El que se lo sabe soy yo, vosotros no. Lo ha apuntado, lo tiene la chuleta ahí. De Reason XXO y Cleveland, la parte difícil es Miyazaki. Y hablamos un poco, porque estos señores son de tienen que ver con la marca, más que nada. Luego os daré una noticia. Ah, mira, y nos van a dar una noticia interesante. Pero yo de todas maneras tengo que comentar una cosa. Cabanillas Golf es un gran campo donde se puede jugar con vuestras marcas y se puede jugar con otras perfectamente. Yo ya no pierdo 18 bolas, ya no pierdo ninguna, y os merece la pena jugar allí. Y otra cosa, si queréis una propiedad cerquita de Cabanillas Golf, o en Madrid o en Marbella, Century 21 os puede ayudar perfectamente en esa labor, porque son unos grandes profesionales que os van a servir de ayuda, y especialmente Century 21 Antilla, en Madrid, con 2 sucursales de Century 21, os va a dar perfectamente esa labor. Volvemos ya mismo, 2 minutos. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid.
Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Os tengo que recordar una cosa, que aparte de este maravilloso restaurante de José Luis, Coaching Golf Radio y Televisión tiene una extraordinaria suerte, porque todos los programas, o casi todos, se hacen en magnífico restaurante. Dublin House, que Chicho conoce, que tú, yo conozco, Javier, conoces perfectamente. En La Carrera también, otro magnífico restaurante donde pueden tomar... también un maravilloso surtido de buenos platos y, cómo no, aquí en José Luis. Tras este pequeño comentario, estábamos hablando, muchas gracias, estábamos hablando de Miyazaki, Octavio, y Matsuyama, Octavio. No es lo mismo. No es lo mismo. Y estábamos hablando de jugadores Rison, porque es un jugador, Matsuyama Rison. ¿Qué jugadores Rison puede haber en la Ryder? Esta es una pregunta del millón que, como no me la sé, os la paso a vosotros. A ver, contadme. Jimmy Holmes. Este, bueno, puede estar ahí. Uh-huh. Es un jugador con... Bueno, lo habéis visto este fin de semana, con un talento... Extraordinario. Y esa es una opción clara. Sí. Veremos, a ver, la Ryder es un misterio siempre. Todavía no sabemos nada, por eso especulamos. A mí María Cacia me dijo que en menos de un mes ya están las acreditaciones de prensa. El tema se va a empezar a mover en menos de un mes. Supongo que pronto sabremos cuál va a ser la clasificación y los primeros elegidos. Pero a ver, como siempre, apuestas. Tiger hizo un papel bastante aceptable. Sí, pero no va a estar. Tiger no va a estar. ¿No? Tiger es muy difícil. Está ahora mismo en el puesto 530 y pico del mundo. Si está, te cortas el pelo al cero. 539, para ser más exactos. Sí. Está en el 539, ha bajado 108 puestos, me parece. 108, qué barbaridad. Ha dejado de jugar 2 años. Sí, sí. Por eso ha bajado. Sí. Totalmente. Lo que pasa es que como sigan las cámaras persiguiéndolo y el tipo siga jugando a ese nivel de juego, mira que el campo se las traía, el de Torres Pines. Y se las trae, porque es un campo bastante, bastante difícil, pero bueno, no creo que en este caso el capitán norteamericano, ¿vale? El pájaro loco, como le llamo, pues lo meta en el equipo, ¿eh? ¿Será como vicecapitán? No lo sé. Esa especulación ya la vemos. Raras hemos visto. A mí, por ejemplo, la última elección que hizo el capitán europeo, pues a mí no me gustó nada y así salió el resultado. O sea, que ya te digo. Esto es entre cuñados anda la cosa. Que hable más con nosotros, Chicho. Que hable más con nosotros. El capitán europeo tiene que hablar más con nosotros. Octavio, tú como pro, ¿crees que Tiger va a volver a ganar un grande? José Manuel dice que yo sí. Yo soy de los que creo rotundamente. Él es un grande. No lo sé, porque... Un torneo sí, un grande no. Yo no creo que... No lo sé, ¿vale? Sí es verdad que vi, ayer lo comentábamos, oí una entrevista de él en el canal
la plataforma digital. Y él está decía muy bien ahí, que estaba muy bien. Totalmente seguro que volvería, que volverá a ganar un grande desde su punto de vista. No lo sé, la presión externa hace mucho, ¿vale? El tipo salió de una burbuja en el 2009, se enfrentó con la vida real, le llovieron críticas por todos lados, y yo no sé si eso a lo largo de tu vida te va a seguir afectando, ¿vale? Es una carga, una losa que tienes ahí que te va a salir en cualquier momento. Yo, el talento lo tiene, siempre lo he dicho, ha sido uno de los mejores jugadores de la época moderna, el mejor jugador de la época moderna. Sí, totalmente de acuerdo. Tiene 14 grandes y tiene lo que ninguno de los otros tiene, tiene un nivel competitivo, su cabeza funciona, si juega bien funciona, es lo mejor que le funciona, ha cambiado el swing, hace un swing mucho más redondo técnicamente, o sea, al final será un swing más longevo. Y ha roto con su entrenador, Chris Como, ya no está con Chris Como y quería estar una temporada solo, a ver cómo evolucionaban las cosas. Creo que técnicamente es cuando mejor lo veo, porque personalmente a mí me gustan más los swings que son así, redonditos, que coordina mucho mejor, que no son tan explosivos como lo puede ser el de Rory, como puede ser el de Jason Day, que creo que tienen una corta vida. Ahora lo están haciendo bien, pero todos esos swings tienen una corta vida, en 4 o 5 años para estar arriba, porque son demasiado explosivos. Y al final alguna de las partes del cuerpo termina cediendo, en la que más débil tenga, aunque ellos hacen todo lo posible por estar en forma. Sí, es verdad que creo que al final tienen una corta vida este tipo de swings. Y con respecto a Tiger, yo sí creo que puede ganarlo, un 80% de que sí. Pero dependerá mucho del entorno. Sí, hablabas de que podía tener presión, y un jugador como él, con 14 grandes, 70 y tantas victorias, yo creo que lo que menos le importa ahora mismo es la presión. Él no tiene nada que perder, ni nada que demostrar. Él sí sabe ser número uno. ¿Tú crees? Es lo que yo pienso y lo que me gustaría, de verdad, porque a mí es un jugador que me encanta. La realidad es esta, además anima al golf. Tener un jugador como Tiger anima al golf. Y presión yo creo que no tiene ninguna. Con 14 grandes, ¿qué presión tiene? Con 70 y tantas victorias, ¿qué presión tiene? Sí, yo personalmente creo que sí la tiene, pero bueno, es mi opinión. ¿Tendrá la presión de la firma? ¿Tendrá su presión? ¿De las firmas? ¿Tendrá la presión de los...? Hombre, yo creo que cuando estás acostumbrado a estar en el candelero y estar en ese tipo de situaciones... Cuanto más años tienes, más interés tienes en mantener ese estatus. Y eso hace, yo creo que eso al final hace que te presiones. Y ya te digo, el entorno, los americanos son muy americanos y están todo el día con estadísticas, con chismes que aquí no llegan, pero circulan y constantemente solicitando entrevistas. Es un cúmulo de cosas que rodean a Tiger, que es una figura mediática, indudablemente, que tiene un carisma especial, que aún estando en el puesto 500 y pico, las cámaras siguen siguiéndolo, siempre hay una imagen de Tiger, cualquier cosa que se ponga, claro, todo ese tipo de cosas, al final... Es que todos estamos esperando que vuelva. Es mi opinión. Sin ser el número uno, es el número uno. Era el que más gente arrastraba el otro día, por el campo. Sí, era la persona que más arrastraba. La que más gente arrastraba por el campo. Se veía una multitud siguiéndole. Sí, sí. Y la actitud muy positiva. Hubo una mala época de él, que incluso no quería... Como que no quería saber nada de la gente. Y ahora se le ve... muy, bueno, genial con los niños, con la gente, hablando tal, incluso se reía, él se quedaba mirándose como diciendo que ha hecho este mal golpe, pero bueno, con una fluidez, tranquilo, tal, él mismo se ha hecho su propio coach, o sea, lo veo como muy... Oye, me has dado él mismo se motiva en... Dime. A recordar una cosa, que yo tengo una empresa de coaching, macho, y nunca la menciono, y he empezado a mencionarla ya. Coaching Golf. O sea, coaching deportivo y coaching ejecutivo. Y además con algo especial, que es un método propio. Y además, mira, ahí está una publicidad completamente subliminal, con libros sobre ello, que es un libro de un tío que está empezando, que se llama Mariano Puerta. Esto no estaba preparado, No, natural.
Y entonces... Fuera de antena después hablamos, ¿eh? Tenemos un método de coaching jugando al golf para directivos y, por supuesto, para jugadores de golf. Pero bueno, esta es otra historia. Ah, y si por cualquier motivo usted también quiere, no sé, a su novia, a su novio, regalarle algún pendiente, algún tipo de pulsera, alguna bisutería, alltuchicas.com van a disfrutar con todo lo que van a encontrarse ahí. Fíjese, hasta una carta astral puede encontrar, una revolución solar, de todo. Todo lo que necesite lo tiene ahí. Cuídense, volvemos ya mismo. Chao, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Vuelta al programa. Octavio estaba diciendo que quería hablar de temas de Tiger y de su swing, pero yo lo que quiero es que me cuente Javier una cosa. Anda, déjame. Y luego cuenta lo de Tiger. Cuéntanos, anda, Javier, eso que ibas a contar, que al fin y al cabo esto es un programa de no actualidad, en la cual cuando aparece la actualidad es fantástico. Cuéntanos. Octavio, con tu permiso. Lo tienes, Javier. Me satisface informaros, yo me enteré antes de ayer, como José Manuel, compañero mío de la marca Rickson, que hemos hecho un fichaje bastante importante. No porque esté muy, muy arriba en el ranking, de hecho es el 500 y pico. Ahora me diréis, joder, el 500 y pico y eso es una noticia. Tiger también. Ya, pero Tiger es Tiger. Pero bueno, el fichaje que yo os voy a comentar ahora no es Tiger. Identidad. Pero es un jugador importante. Entonces, creo que va a ser de gran ayuda como embajador para nuestra marca. Es un jugador con cuatro grandes. Es un jugador ya de una cierta edad, pero es uno de los swings más bonitos, armónicos. Erniel. ¡Ay, cuánto sabe! ¿Cuánto sabe, Octavio? Hace dos días se nos ha anunciado a todos que Erniel se ha fichado por Rickson. Y XXIO. Bueno. Va a ser el jugador embajador de XXIO, que como sabéis, hemos comentado en algunos programas, sí. Es una marca para jugadores de un swing ya no rápido, digamos, por no llamarlo lento. Mm. Renier sigue teniendo un pedazo de swing. Va a llevar la bolsa y la gorra XXIO, el driver XXIO, y va a llevar, porque todavía sigue teniendo velocidad de swing, va a llevar unos hierros. Octavio, ¿te suenan los Z765? Pues esos sí, esos claro, son la evolución de los tuyos. Pues va a llevar los Z765. Llevará también los wedges RTX3 de Cleveland y jugará con la bola Z-Star XV. Bueno, pues ahí tenemos... También me suena algo. Eso te suena algo. Que eso demuestra jugar la Z-Star XV que le pega fuerte. Todavía la comprime. Todavía la comprime. Le pega fuerte. Entonces, hay que decir que uno de los embajadores que cuando casi nadie la jugaba en el circuito europeo y americano, uno de los embajadores de la bola era Miguel Ángel Jiménez. También sigue siéndolo, sí. No, digo que lo era y lo sigue siendo. Sí, ¿vale? Sí, sí.
Pues bueno, pues estamos muy contentos con este fichaje. Tenéis que estar contentos con eso, claro. Porque es un jugador emblemático, es historia del golf. Carismático. No, oye, ¿y Tiger? ¿Por qué no? Está libre, ¿no? Sí. Bueno, Tiger, bueno, digamos que ahora invertiremos un poco en él. Venga, vale. Es una posibilidad y tiene además un swing más lento, con lo cual podría ser un perfecto complemento de Ernie Els, ¿no? Oye, cuenta eso que decías de Tiger. Que por ah, no, no, que otro de los hándicaps, que antes no completé el comentario, que otro de los hándicaps que puede tener Tiger es la edad, que va a seguir cumpliendo años, como es lógico, y año que va saliendo gente nueva, que aquellos como John Rahm, Dustin Johnson, Rory, van a seguir teniendo oportunidades, pues están en plena forma, y él va a ser un lastre el tema de la edad para a medida que se va acercando a los 50 o 45, que vamos a poner el tope de 45, que fue con la edad que ganó Niklaus, el último grande. Pero ese rango de edad, ¿te refieres por la distancia que le puede pegar? Respecto hombre, a imagino jóvenes, que este imagino que por no todo, porque va perdiendo potencia, va perdiendo todo. Este fin de semana no le ha pegado flojo. No le ha pegado flojo, pero mucho no te digo ahora, te digo que va a ir cumpliendo años y tres años ya se nota, y con 45 ya se nota. Y le respeta la espalda, las lesiones, físico tiene como una mula. Tú no eres fan de Tiger, ¿no? No mucho. No mucho. Es evidente que tenemos un fan más de Tiger, yo también me uno en ese tema. Hombre, todos hemos sido fan de Tiger en todo momento. ¿Cuánta gente se inició en el golf por Tiger? Claro, muchísima gente. Entonces hay varios iconos a lo largo de la historia del golf moderno y menos moderno. Nos vamos desde Jack Nicklaus en Estados Unidos, después llegan a Europa Severiano Ballesteros. Y después de Severiano han aparecido más jugadores, entre ellos, como no, Tiger Woods, que le dio esa modernidad, el empujón, lo dio para mí en Europa, lo dio Severiano Ballesteros, y ahora está, o sea, y Tiger, y sigue siendo Tiger, y ahí está. Ahora sí hay muchos jugadores como Rory McIlroy, como Ricky Fowler, y todos eran seguidores de Tiger. Efectivamente. Ese es el problema, tú lo has dicho, que hay muchos. Hay muchos, punto. Hay muchos. Efectivamente, hay un montón, mogollón. Ya lo hemos dicho antes. Como decimos por aquí. Tiger, gane o no gane, juegue o no juegue, lo importante es que juegue porque es muy válido para el golf. Correcto. Es muy válido. Entonces, correcto. Hace afición. Su carisma. Sí. Estar en el campo es todos los jugadores que juegan con él aprenden, sean número uno, número dos, número tres. Todos quieren. A todos les motiva jugar con él. A todos les motiva jugar con él porque es ha sido el que ha aplastado los últimos 20 años el golf. Lo ha aplastado. Ha sido el número uno. Correcto. Indiscutible. Bueno. E indiscutible entre el público femenino. A ella. También número uno, parece ser, sí. Ha curado todo tipo de... Sí, efectivamente, bueno. Ha hecho varios Eagles. Sí, total. Bueno, pues mira, hablando de Eagles, mira lo que hizo Rafa Cabrera el otro día. Nunca lo había hecho en su vida. 2 Eagles consecutivos. Una barbaridad. ¿Vale? En esa segunda jornada en el Omega, y Eagle en el 17 e Eagle en el 18. Tremendo. Y un sexto puesto al final en el Omega. Estaba echando un repasito al... Sigue, Chicho. No, bueno, y no está todavía dentro de la lista de Ryder, ¿vale? Ahí ya hay jugadores que están pues pegándose de piñas en el equipo europeo. A eso iba. Estaba mirando precisamente el ranking americano. Sí. Y se puede caer alguno, ¿eh? O sea, las puertas, lo que hay a las puertas de los octavos, está Patrick Reed, Zach Johnson y Bill Hart. Y se puede caer Patton Kizire y Ricky Fowler está ahí medio, ¿eh? Ricky Fowler también está en la cuerda floja un poco. Sí, y Patrick Reed me sorprende. Como no se pongan las pilas, se queda sin Ryder, ¿eh? Fíjate que jugadores se están quedando fuera. Sí, vaya jugadores que se están quedando fuera. Oye, lo que yo no quiero es que Dustin Johnson, sí, Bruce Koepka, no Justin Thomas, Jordan Spieth, Matt Kuchar, Brian Harman. Chicho, pero el que no se puede quedar fuera es nuestra audiencia de leer
de leer dos magníficas revistas que son Soy Golfista, colombiana, soygolfista.com.co para encontrarla rápidamente, que se la manden a casa o se la manden por web. Y T1, que se distribuye en todos los campos de Colombia físicamente y también en los de Argentina. Hay muy buenos artículos, hay artículos míos, pero esos no los lean. Hay muy buenos artículos en la revista y esos sí merecen la pena ser leídos. Cuídense y volvemos ya mismo, Chao, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. De la parte anterior que nos ha llevado a una discusión entre nosotros antes de empezar, mientras que estábamos oyendo y escuchando y viendo los consejos. Y era el tema de los uniformes de la Ryder, ¿no? Que son jugadores que van uniformados tanto del equipo europeo como del americano. Y de la gran discusión que se ha creado, la he creado yo en una parte, a mí me gustaría que la gente jugara con vaqueros. Vosotros estáis diciendo el tema de la etiqueta. Ha salido también aquí el tema del cuello de las camisas. Y luego están las chicas, que esta es otra historia. A ver, vamos a traspasar la discusión que hemos tenido en el intermedio aquí y hablamos de ello. Yo creo que la gente debería, dentro de un orden, con unos vaqueros en condiciones, pero también debería jugar con vaqueros. También debería jugar sin cuello, como hace Tiger Woods. Se debía perder la etiqueta para el aficionado, no para el profesional, que obligatoriamente tiene que ir con pantalón largo y nunca con corto. Una de las reglas que hay para la Federación Española. A ver, ¿qué opináis? Podéis ponerme de vuelta y media, si no hay ningún problema. Hombre, yo no te voy a poner de vuelta y media, pero yo soy partidario de la etiqueta y la restricción en las prendas. Yo sí, porque he visto verdaderos desaguisados en un campo de golf. Absolutamente sí. Además, si tú a los niños les estás formando, la etiqueta está dentro de lo que es. O sea, muy importante. No puedes decirle a un niño, ven como quieras, y luego ese niño pasa a profesional. Oye, ahora tienes que llevar una etiqueta, ¿no? Desde abajo hacia arriba, una etiqueta y un comportamiento en el campo. Yo creo que es fundamental. Que cada uno vaya como quiera, que vista como quiera, de los colores que quiera, pero que vaya bien, normal. Yo no soy partidario de que se juegue en vaqueros. No. Y tampoco soy partidario de que se juegue con camisa sin cuello. Por eso me sorprende la camisa de Tiger Woods de este fin de semana. Pero eso es cuello alzado. Sí, bueno, pero llámalo como quieras. Fíjate que ya Tiger hace unos años, y cuando iba de su uniforme habitual, visera negra, rojo, negro, sí. El cuello era un cuello Mao, sí. ¿Vale?
Y lo puso muy de moda, hasta sí. Incluso muchos clubes sí. Lo pusieron como con el logotipo de su club y demás, y pasaron, y así muchos. Fíjate que ahora la ropa Nike, hay varios jugadores que están y son modas, ¿no? Es como decir, mira, la bota de Ricky Fowler que hicieron furor el año pasado en Phoenix, en el Open de Phoenix, ¿vale? Aquellas pumas estas que, bueno, que es, bueno, le hicieron furor horrorosas. Algunos. A mí me hicieron todo lo contrario. Algunos. Furor también, a mí, a ti y a mí. Cuando a mí me dolían a la vista. Deja a Rory McIlroy y no tienen, incluso Kepka y otro jugador más como el jugador belga. ¿El alto? Joder, no me acuerdo ahora, tampoco lo tenía. Oye, el alto, no me acuerdo ahora. Peters. Bueno, pues tampoco lo tenía. ¿Y los pantalones de John Day? Thomas Peters. Los pantalones de y no lo tenía. ¿Os parecen entonces atractivísimos para salir al campo? Los de John Daly. Y claro. También cuadrados favoritos. Despistan. Bueno, sí, bueno, yo tengo unos. Ojo, por el colorido. Yo tengo unos pantalones llamativos. Pero por el diseño son perfectamente legales. Aquí hay un jugador en España, ¿claro? Carlos Balmaceda, que le encanta ir de fosforito también. Bueno, sí, y con pantalones hasta la rodilla. Sí, hasta sí, debajo de la rodilla. Bombacho, bueno, eso es un pantalón antiguo. Pero bueno, también sí. Se ha jugado con eso. Ahora, vaqueros, no sé, no veo yo. Al final la moda la ponen las marcas, ¿no? El tema de los vaqueros es que es curioso porque te permiten vaquero negro. O sea, tú vas con un vaquero negro y puedes jugar. Vaquero blanco. Un vaquero rojo, que los hay. Un vaquero verde. Pero lo que es el vaquero azul, el vaquero de toda la vida, que conocemos nosotros como vaquero, no está permitido. No se permite. ¿No? Bueno, pues son detalles. Son detalles, igual que hay muchas cosas que al final son las propias marcas que te van a romper la etiqueta. Pero francamente, ¿qué ventajas aporta jugar con un vaquero? No, yo a mí ninguna, a mí no, ninguna, no, desde prefiero, luego. No, yo personalmente con vaquero me siento incómodo. Elasticidad, o sea, estos jugadores, si tienen todo. Que ponerse un vaquero, pues se pondrán un corte vaquero, tela vaquera, como dice. Un blanco, negro, azul, verde, fosforito, ¿verdad? Claro, y claro. Ahora el corte con tela vaquera. Sería yo, lo mismo, yo he ido más no a la amateur, he hablado del amateur. Ah, bueno. He hablado del amateur, sí, sí, no, que es algo, el vaquero es algo que utilizan todo el mundo en fin de semana. Nos podemos encontrar sí. Salir con pero mira que el profesional ya va a jugar, va a entrenar con bermudas. El otro día estaba Sergio García con bermudas y entrenando en el Omega. Paga más. Ellos se reunieron y dijeron, oye, mi niño, por lo menos déjame entrenar pantalón corto, que hace un calor aquí del carajo. Y es verdad, ¿eh? Y eso fue de hace 2 años. O sea, bueno, los tours suelen tener una reglamentación interna que claro. No se diferencia mucho de la que suelen tener los clubs y hacen pequeñas excepciones, supongo que ayudando a las marcas que patrocinan los torneos. Y aparece el cuello de cisne, que a mí no me importa, que es el que hablaba José Manuel, cuello corto. Pero no va mucho más lejos de ahí. De todas maneras, una restricción fuerte la han tenido las chicas no hace mucho, total. El año pasado, a final de año. Han cortado por lo sano y han evitado un montón de prendas que estaban poniéndose de moda y las marcas, claro, estaban metiendo esas prendas en el mercado. Claro, exacto. Pues vamos a ver con qué nos sorprenden los capitanes en la próxima Ryder, porque ellos eligen la ropa, las combinaciones, etcétera, etcétera. Siempre hay curiosidades. ¿Te acuerdan aquellos los americanos que sacaron un polo, era horroroso, a cuadro, una cosa, vamos, tremenda? Siempre me he planteado si intervendrá la mujer del presidente ahí, o sea, intervendrá no sé. La mujer de los capitanes. Pues no lo sé, la verdad, sé. ¿Quién diseña no eso? Lo sé. No tengo ni idea, Tal vez algo opine. Sí, imagino. En el salón de su casa. Decir, a ver, Mari, tiene que ver a su marido vestido toda la semana. Seguro. Hay muchos detalles y hay una cosa, fíjate, hemos hablado tantas veces en este programa de la Ryder y demás, pero es curioso, pero no sé si ustedes han tenido la suerte o la oportunidad de estar en París entre septiembre y octubre, y yo sí. Te puedo asegurar que de repente es un solajero que raja las piedras, como te está cayendo una tromba de agua del carajo. Frío, vamos a ver lo que se cierne el próximo septiembre. Cuidado, hemos hablado de muchas cosas, pero no de la climatología de París, que es
incierta siempre, ¿eh? Si Dios quiere y si el tiempo no lo impide, ahí estaremos y lo veremos en directo. Pero esta es una historia que pronto le contaremos, pero ya no, porque yo voy a dar a mi querido amigo Javier de Arbizu una despedida cariñosa. Agradezco. Y esperando que vuelva. Seguro. A mi nuevo amigo José Manuel Rodríguez, que venga mucho por este programa. Si Dios quiere, me invitáis cuando queráis. Que hemos conseguido que hable, que no quería. No, y mira, aquí está, y ahora ha dicho que cuando me invitéis, ¿eh? Fijaros, o sea, lo suelto gastado. Lo dejo ahí por si acaso. Es carne de cámara. Y a los reyes del swing, a los sultanes del golf, a los únicos, a los indescriptibles canarios de oro. Que vuelvan como siempre, cuando quieran, porque esta es su casa y el micrófono lo demuestra. Pero para empezar, será la semana que viene, porque este es el último programa de la semana y nos veremos en Sport al Golf. ¿Os parece, Chicho y Octavio? Perfecto. Ahí estaremos, hablando de Matsuyama, a ver si gana otra vez. Con varillas Miyazaki, Octavio. Recuerda, con varillas Miyazaki. Cuidaros. Y con wasabi. Hasta el programa que viene. Chao. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de foot golf y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más?
Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.